Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más, la cuarta de Arcadia, la muestra internacional de cine rescatado y restaurado que organiza la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión vamos a presentar una película que nos enorgullece muchísimo porque es dirigida por un destacado cineasta mexicano y maestro del CUEC, también director de esa institución, el maestro Mitchell Valdés, director de la película Los Vuelcos del Corazón. Bienvenido, Mitchell, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar con todos ustedes, Albino, Edgar, Rodrigo, en esta conversación sobre la preservación y la restauración de la película. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Mitchell. También está nuestro amigo y colega Edgar Torres de la Cineteca Nacional, es el responsable del laboratorio digital, experto también en restauración y colaborador con el equipo de la maestra Dora Moreno y el maestro Alejandro Pelayo. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y también un colaborador de la Cineteca y de nosotros, de la Filmoteca, Rodrigo Moreno, quien él de manera directa, digamos, coordinó los trabajos de restauración de la película en cuestión a través de su estudio Cromosoma. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación también. Qué gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues brevemente, Mitch, les doy datos, mayor información para aquellas personas que no lo conozcan. Mitchell es tiene una trayectoria muy larga en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos donde él se formó. Ha sido guionista y realizador de cine y pues ha desarrollado una trayectoria muy meritoria en el campo profesional que a su vez le ha permitido esto enriquecer su labor como docente y su trabajo administrativo en esa escuela, ahora ENAC, que es la Escuela Nacional de Artes y Ciencias Cinematográficas. Él ha realizado 30 obras audiovisuales, entre las que destacan sus dos largometrajes de ficción, Los Confines, hecha en 1987, adaptación de dos cuentos de Juan Rulfo, por el cual fue nominado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para el Ariel, en la categoría de ópera prima, y por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, el PECIME, para Las Diosas de Plata, en las categorías de adaptación fílmica y de ópera prima. Representó a México en el Festival de Cine Latinoamericano de Huelva en 1988 y es considerado por la crítica especializada como la mejor adaptación que se ha realizado sobre la obra de Rulfo. Los Vuelcos del Corazón, producida en 1993, que es la película que nos ocupa en esta ocasión, es una adaptación del cuento Resurrección sin vida de José Revueltas, por el cual fue nominado por el PECIME, también por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, para Las Diosas de Plata en las categorías de Mejor Director y de Mejor Película, y por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para Los Arieles en las categorías de Guión Cinematográfico y del Tema Musical. Representó a México en la sección Panorama del Festival Internacional de Berlín en 1995. Su obra más reciente, el documental de largometraje 200 años después, 2012, trata sobre la problemática social y ecológica de la ciudad de San Miguel de Allende, cuna de la independencia. Por el lado de nuestro amigo Carlos Edgar Torres, él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, cursó estudios en cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC como parte de la generación número 25. Comenzó su vida laboral a temprana edad en el medio cinematográfico, en donde ha participado en diversas áreas de la producción en películas nacionales y extranjeras. Desde 2011 a la fecha se desempeña como subdirector de preservación de acervos de la Cineteca Nacional y es actualmente el coordinador de las actividades del Laboratorio de Restauración Digital, espacio creado en 2012 con el propósito de revisar, digitalizar y restaurar los materiales fílmicos más antiguos y aquellos que por su estado de deterioro se encuentren en mayor riesgo de desaparición. Pertenecientes a las colecciones fílmicas de la propia Cineteca, así como las obras audiovisuales de mayor relevancia para la cinematografía nacional e internacional. Ok, ese es el currículum o las presentaciones de tanto de nuestros amigos
Mitchell Valdés como de Edgar Torres. Y respecto de Rodrigo Moreno, él es artista digital, especialista en corrección de color y restauración de color, que reside en la Ciudad de México. Ha colaborado en producciones audiovisuales que van desde publicidad hasta largometrajes. Actualmente está certificado por la International Colorist Academy de Burbank, en Los Ángeles, California, escuela dedicada a la capacitación de coloristas en cuestión de usos de ciencia de color para su aplicación en softwares especializados y generación de flujos de trabajo. Colorista freelance con más de 100 proyectos de restauración y corrección de color para cine y televisión. Fundador de Estudio Cromosoma, un taller de artes digitales y animación. Restaurador en el área de corrección de color de la Cineteca Nacional. Colaborador de la Filmoteca de la UNAM y Estudios Churubuscos en proyectos especiales de restauración y como realizador de contenidos audiovisuales. Actualmente CEO de Cromosoma Color, laboratorio privado de restauración digital y análoga. Bueno, pues grandes currículums, y todos ellos, pues con todos ellos vamos a hablar sobre las implicaciones de volver a instaurar una obra ante su público. Mitchell, yo ayer volví a ver Los Vuelcos del Corazón. Me parece que ha sido un trabajo de restauración muy importante, impecable, pero como en alguna ocasión comentamos, difícilmente en el campo de la restauración se tiene el privilegio de contar con el artista al lado. Normalmente nosotros estamos restaurando películas pues de a los artistas o los cineastas que ya han desaparecido. A mí me gustaría, primero, que nos hables y nos des un poco el contexto de la obra, eso, cómo surge este proyecto. Me pareció fantástica toda la producción que hay ahí, tienes un elenco impresionante, todos ellos actores de primer nivel. Y en otro momento, después de que nos presentes y nos ayudes a darle contexto a tu obra, particularmente esta de Vuelcos del Corazón, sí me gustaría saber qué implica para un cineasta estar con la posibilidad otra vez de rehacer estéticamente con los recursos y alcances de la tecnología digital, hacer una obra que originalmente fue producida en medios análogos, en un campo de cine que ya no está casi con nosotros, el campo fotoquímico. ¿Cómo fue tu trabajo ya en esa materia para después ir dando la voz también a Edgar y a Rodrigo? Mitchell. Gracias, muy amable, Albino. Podría decir muchas cosas acerca del cómo surgió. Tuve la idea de realizar Los Vuelcos del Corazón. Seré breve porque creo que nos debemos centrar sobre todo en el trabajo de preservación y restauración, que es el tema que nos ocupa este día. En fin, yo era muy joven, era todavía estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cuando por ahí de mi séptimo, octavo semestre de estudios, tuve la idea de filmar el cuento Resurrección sin vida de José Revueltas. Esto me causó un gran impacto, inclusive desde que era yo estudiante del bachillerato, por la forma en que Revueltas trata este asunto del compromiso político y las contradicciones a las que enfrenta a los activistas, a los revolucionarios de izquierda, ¿no? Que los confronta con su naturaleza humana. Y que, por supuesto, es un cuestionamiento de parte de Revueltas del dogmatismo que privaba en aquel entonces en el Partido Comunista. Pero sí me interesa resaltar que el cuento y la película no son una diatriba de la intolerancia de izquierda. La intolerancia, como todos sabemos, se da en grupos de derecha, sobre todo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, o sea, no hay una ideología a la que pueda dársele todo lo que puede ser de, digamos, culpa sobre la intolerancia política. No es así.
Y bueno, afortunadamente yo tuve el apoyo del INCINE, de la Universidad Nacional, del Departamento de Actividades Cinematográficas, ahora Dirección de Actividades Cinematográficas, para producir la película. Y por supuesto que al ser un proyecto universitario ayuda, porque los actores, el personal técnico se interesan por eso mismo, porque es un proyecto universitario que saben que va a ser distinto al cine comercial convencional, en donde solo interesa la taquilla, ¿no? Ahora pasaré a hablar de la preservación y de la restauración. Realmente, ahora con la tecnología digital en imagen y en sonido a la que tenemos acceso, pues es como obligatorio el que uno como director se preocupe por preservar y por restaurar la película en la medida de lo posible. Y en este caso, bueno, la Cineteca Nacional, la cual restauró hasta un 70% de la película, me dio un invaluable apoyo para la preservación y la restauración de la película. Y también Estudio Cromosoma, cuyo fundador es Rodrigo Moreno, completó el 37% restante. Él es, digamos, el artífice, tanto como colaborador en la Cineteca, como director de su empresa, para hacer posible la preservación y la restauración de la película. Y en el caso de Rodrigo, yo debo de resaltar que fue muy grato colaborar con él, porque digamos que la preservación y la restauración de la película no fue solo en el aspecto técnico. Rodrigo terminó convirtiéndose en un colaborador artístico más, como todos aquellos que participaron en la producción, en la realización de la película en 1993. Ahora, con todas estas nuevas tecnologías, pues él colaboró para que mi concepto estético de la fotografía, del color, de la dirección de arte, culminaran, ¿no? Porque en 35 milímetros en la tecnología análoga, yo no había quedado del todo satisfecho con el resultado, con todo, y que la calidad de la película en el aspecto técnico fue muy buena. Yo le estoy muy agradecido al ingeniero Rafael Leal, entonces jefe del laboratorio del Estudio Churubusco, a Celia Ruiz, que fue la colorista, la correctora de luz y color, pero no se llegó a la perfección tecnológica estética a la que se llegó ahora con la preservación y la restauración. Y por supuesto, todo el equipo de colaboración con el que contó Rodrigo en la Cineteca, que son gente altamente calificada, y los colaboradores de Estudio Cromosoma. Afortunadamente, desde el director de la Cineteca, el doctor Alejandro Pelayo, y cineasta, todos tienen una preparación en este sentido. Edgar Torres estudió en el CCC, como tú lo mencionaste, y entonces eso les da una visión muy distinta de cómo rescatar el cine, porque no es una cuestión solo histórica o técnica, tienen otra visión distinta y coadyuvan a que uno como realizador, afortunadamente todavía estoy vivo, pues yo pueda intervenir y coordinar ese esfuerzo, pero con el apoyo de cineastas, de gente que sabe de cine. Eso es muy importante. Edgar, tuviste mucho que ver, la Cineteca digitalizó las cintas ADAT, que afortunadamente preservaba a Mitl, porque Mitl, siendo director y secretario académico del CUEC, yo siempre lo recuerdo como una persona muy seria y muy organizada, que es lo que demanda mucho el trabajo cinematográfico, tanto en escritorio como durante los procesos de producción, pero sobre todo después de que se acaba la película y que uno ya quiere cambiar de historia. Mitl, por suerte, nos enseñó, bueno, algunos siguieron su ejemplo, otros a lo mejor no hemos sido tan organizados como él, pero para fortuna de su propia obra, él conservó las cintas ADAT que sirvieron para este trabajo en el que ustedes trabajaron. Háblanos un poco de ese trabajo de sonido, Edgar.
Bueno, muchas gracias. En realidad, nosotros no digitalizamos las cintas ABAP porque no teníamos incluso el equipo. Ahí, en ese sentido, hay que agradecerle al UEC, ¿no? Justamente al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, quienes tenían todavía o tienen todavía el equipo para poder hacerlo, y a Mitul y a los técnicos que en su momento preservaron justamente este material. Esta película tiene las características, tiene una particularidad, su sonido se hizo en ultraestéreo, un sistema sonoro anterior al Dolby Digital, que era muy particular porque ya es un sonido surround y de muy buena calidad, pero lamentablemente este sonido duró pocos años en el cine mexicano, ¿no? Rápidamente fue reemplazado. Hoy en día hay muy pocos especialistas a nivel mundial que saben manejar este tipo de sonido. Nosotros digitalizamos la película aquí en la Cineteca, fue un trabajo conjunto con el maestro Mito Valdés y con el apoyo y por solicitud del Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? Hay un paquete muy grande de películas que se digitalizaron aquí. Nosotros tenemos un escáner de muy buena calidad y todo se digitaliza. Procuramos siempre digitalizar la imagen con la mayor calidad posible que nos da el escáner, y después se hace todo el trabajo. Efectivamente, agradezco al maestro Mitri, ¿no? los halagos con respecto a la calidad del trabajo y al personal que aquí trabajamos. Nos gusta mucho nuestro trabajo, nos gusta mucho el cine mexicano, lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, y para nosotros cada proyecto es un reto, ¿no? No importa la película, no importa el título, hacemos siempre lo posible por rescatar justamente la mayor calidad posible en imagen y en sonido con la tecnología que tenemos disponible. Este fue un gran trabajo que se realizó, se hizo la digitalización, se lavó el negativo, afortunadamente el negativo está en bastante buen estado, ¿no? Se hizo una digitalización, y en algún momento hablamos sobre el sonido. Cuando yo revisamos, siempre hacemos, procuramos hacer la documentación de cada proyecto para tener conciencia de hacia qué nos estamos enfrentando, ¿no? No se trata nada más de digitalizar películas y ya, sino se trata de investigar cada una de ellas. Entonces, en ese sentido, la documentación forma parte muy importante. La documentación, la investigación de cada proyecto y de cada proceso que se va realizando. En esa investigación es donde encontramos que la película estaba con este tipo de sonido ultraestéreo. Entonces, tuvimos la fortuna, además de tener a Mitchell aquí con nosotros, él vino, ¿no? Y estuvimos en comunicación constante desde la digitalización, revisamos cómo estaba el material, y en algún momento surgió el tema del sonido. Nosotros habíamos digitalizado ya el sonido a partir del óptico, porque teníamos el sonido óptico, también se digitalizó aquí en la Cineteca, pero en algún momento, viendo que este era un sonido muy particular, hablé yo con Mitchell, y me dijo, sí, tengo unos cassettes, ¿no? Que justo el sonidista me dio en algún momento y los guardamos por ahí. Y le dije, eso es valiosísimo, eso es oro molido, porque a partir de ahí vamos a poder extraer la mejor calidad de sonido, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos el equipo para reproducirlo, pero vamos a buscar las opciones. Y entonces él me dijo que en el CUEC todavía tenían estos equipos, y efectivamente la gente del CUEC nos brindó el apoyo para poder digitalizarlos. Y efectivamente, ¿no? Cuando se digitalizó ese sonido, que ya en sí es en un formato digital, y lo escuchamos comparado contra el otro, pues sí, tiene una calidad superior. Hay que recordar que el sonido óptico, su calidad, su rango dinámico es menor a los sonidos analógicos, magnéticos, y obviamente hacia los digitales, ¿no? Entonces, se volvió a armar otra vez todas las pistas de sonido, se integró el sonido con la imagen, y el resultado, la verdad es que fue bastante, bastante bueno. Rodrigo trabajó primero desde aquí con nosotros en la Cineteca Nacional, haciendo algunas correcciones en la parte de restauración de color, y después se le dio continuidad al proyecto. Lamentablemente la Cineteca no podía en ese momento, teníamos como varios compromisos y no podíamos asumir este proyecto de restauración, y entonces por eso el maestro decidió darle continuidad un poquito por fuera, ¿no? Y bueno, fue un gran trabajo el que se hizo. Para nosotros es una gran experiencia. Como bien mencionabas al inicio, estamos acostumbrados a trabajar con películas antiguas, de las cuales muchas veces los directores, los fotógrafos, pues ya no están con nosotros.
Y esto es una fortuna, ¿no? Tener a los creadores es maravilloso y es muy enriquecedor para nosotros como técnicos, porque podemos dialogar con los realizadores y tratar de captar la visión que ellos tenían en su momento para hacer un mejor trabajo. En la Cineteca procuramos siempre ver la película, antes de empezar un proyecto, ver la película, conocer la película, si es posible, incluso si tenemos copias, proyectarla y verla en la sala con la intención de captar la esencia de la película. Y a partir de ahí se plantea todo el proyecto y se va realizando poco a poco todo. Pero tener al creador sentado, ¿no?, a un lado, pues es maravilloso, la verdad es que es maravilloso. Se presta también, es cierto, a que de pronto los directores quieran modificar su obra, sobre todo aquellos que no están tan contentos con el resultado justamente que se obtuvo en su momento, dadas las limitaciones técnicas, pues siempre, a veces, bueno, no siempre, pero a veces te piden que hagas ciertas modificaciones con respecto a la obra, ¿no? Una luz que no encendió a tiempo o algo que quedó muy, muy oscuro, muy claro, ¿no? Hoy en día la tecnología nos permite, nos da una gran, gran libertad para poder modificar esa serie de cosas, incluso poner elementos donde no estaban. Sin embargo, nosotros en el laboratorio siempre hemos sido muy respetuosos con las obras, ¿no? Y creemos que cada obra pertenece a un tiempo y obviamente ese tiempo tenía una tecnología particular y esa tecnología a veces limitaba obviamente a los creadores, ¿no? Sabemos que uno escribe un guión con una intención y a veces en la realización esto no se consigue, o a veces en la postproducción, en los procesos de laboratorio, la visión del director muchas veces no se plasma. Lo platicamos siempre con los directores, en ese sentido fue también muy, muy comprensivo, ¿no?, con nosotros, y digamos las cosas que se llevaron a cabo fueron cosas, digamos, detalles pequeños que no alteran para nada la obra, porque creemos que la obra también tiene que ser juzgada de acuerdo a eso, ¿no?, de acuerdo a su momento histórico. Y si en su momento histórico logró trascender y logró premios, pues es por algo, ¿no? Entonces eso se debe también de conocer y de respetar. También es muy cierto que si hoy en día queremos que nuestras películas se vean en los cines, tiene que pasar al digital, ¿no? Hay pocas opciones hoy en día ya donde se pueden proyectar materiales en 35 milímetros y 16. Entonces, si queremos que la película se conozca y se difunda, tiene que pasar a soporte digital, ya sea en un DCP o ya sea en un archivo que después va a pasar a través de las plataformas digitales. Pero en este sentido, el trabajo con Maestro Mitu fue realmente muy, muy rico. Mitu es una persona muy compartida, ¿no? Nos contó varias anécdotas y trabajamos muy bien. La verdad es que trabajamos muy, muy bien con él. Edgar, nada más una duda. ¿Te refieres a que los ADAT eran las pistas, o sea, no era la mezcla, sino eran las pistas y volvieron a hacer una mezcla? En el ADAT está guardado todo, básicamente toda la mezcla, pero la puedes dividir por canales. En realidad no es necesario rearmarla, hay que respetar obviamente la mezcla. Se puede hacer una remezcla, pero no es lo ideal, ¿no? Hay que respetar lo que estaba, acá estaba guardado todo. Completamente todo. Lamentablemente había uno de los cassettes que no estaba en la edad, no se había respaldado adecuadamente en su momento. Eso se rescató a partir de un DVD y utilizando como referencia obviamente el fílmico. Pero fue a partir de un DVD que se extrajo eso y obviamente se hacen los ajustes para que todo pase de una forma regular, que no se noten esos cambios. Claro, ahora, para ponerle un poquito de cascabel a nuestra plática, además, yo diría que estando en el marco de esta muestra de cine rescatado y restaurado, yo planteé un poco por ahí, igual a Rodrigo y a Mitch, como dos cosas. Una, ¿qué implica remasterizar una obra y qué implica restaurar una obra? Es decir, yo he encontrado ejemplos de directores que quizás algunos, como Mitchell, digamos, esterza su transferencia de un método analógico a uno digital, con todas las cuestiones que esto conlleva. Pongo el ejemplo de
de Paul Leduc, que alguna vez lo invitamos a... Él no estuvo tan de cerca en una restauración que hicimos en Bélgica, y ahí él reconoció que muchas de las cosas de un efecto que quería con su película Red México Insurgente, de un sepia, nunca por medios fotoquímicos lo había logrado, pero sí, cuando vio la corrección de color, le encantó, le gustó mucho ese sepia. Pero también hay casos de directores que simplemente reniegan y no quieren pasar a la restauración digital, sino que entran, no diría en una cuestión purista, pero ellos tienen una relación con su obra en donde con sus directores de fotografía y eso, siguen ese flujo de trabajo, aunque apoyados en lo digital, pero buscan una recuperación mejorada, si se quiere, pero sí preservando un entorno fotoquímico, digamos, ¿no? En ese sentido, Mitli y Rodrigo, digo, yo veo el material y, claro, tuve y tengo el gusto también de conocer a Toño Ruiz y todo su trabajo que hicieron en iluminación. Y la verdad, me parece que hay un respeto muy grande al color, a los rangos que se ven en la imagen, y hay mucha cercanía con la obra hecha en 35 milímetros, ¿no? Platíquenos un poco cómo fue ese volver a contar con herramientas para que ustedes puedan intervenir la imagen sin que se traicionara, digamos, la propia intención del autor, en este caso de Mitchell, con su compañero, colega de trabajo, Toño Ruiz, encargado de la fotografía. ¿Cómo fue ese trabajo de ustedes en imagen? Pues, bueno, para decir unos comentarios, hay muchos conceptos ya que se hemos tocado demasiado de uno, fue la investigación y también la comunicación con el director. Es para mí, la verdad, muy una fortuna de que el director de una película esté presente y que puedas tener un cierto diálogo, una cierta, digamos, hasta incluso debatir una cuestión técnica, una cuestión de si agregar una luz más, si quitar un poco más el color, si quitar un poco las tonalidades, algo así, ¿no? Entonces, esta cuestión, con este diálogo, pero también entender la esencia, que es uno de los conceptos que se estaba diciendo dentro de la investigación. Se hace una investigación, claro, para empaparte de todo lo que es el material, para empaparte de todo lo que tiene la obra, toda esa cuestión. Aquí nosotros en la estética, sí fue de una discusión, bueno, una serie de diálogos que estábamos haciendo para, digamos, llegar a lo que se llegó en el respeto de esta obra finalmente, ¿no? Entonces, bueno, trabajar también con Mitchell fue como bastante agradable, porque sí fue, es un director que creo que entiende este concepto de la restauración y que no tanto es una remasterización. Y haciendo un poquito la diferencia que preguntabas y que planteabas también en esta mesa, Albino, porque es muy interesante, una remasterización que es y que es una restauración. Creo que una remasterización sí se agota un poco en la cuestión técnica de estándares de la DCI, ¿no? Digital Cinema Initiatives, tal cual puede ser. Que técnicamente todo se haga bien, que estéticamente todo se haga bien, pero también en este medio, y como teníamos también que le planteamos al principio de la conversación, creo que estamos empapados en el mundo del cine, sabemos qué es el cine, sabemos qué es hacer cine. Entonces, esta cuestión también estética, no solamente se acaba en la técnica, sino que es llevarla un poco más a la cuestión artística, que también este lenguaje cinematográfico nos permite plasmar, ¿no? Entonces yo creo que una de estas diferencias sería mucho la investigación, pero entender la esencia. Y una vez entendiendo la esencia, tanto el director que entiende la esencia de qué es una restauración, que sería así, mantenerla con respeto, que ahí va a haber unas cosas técnicas que se pueden lograr más fácilmente, pero saber por qué se está logrando más fácilmente, o saber que todo esté girando en torno de la narrativa. Creo que cualquier elemento tiene que ir, creo que es correcto, así lo planteamos yo y yo, que para esta obra cualquier decisión estética era correcta si realmente está girando alrededor de la narrativa de la película, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo. Sí, ciertamente lo primero que hicimos fue conciliar
este criterio de la Cineteca, de cualquier entidad que se ocupe de la preservación y la restauración de las películas, de conservar las características originales de la obra. Yo creo que es muy importante. En este sentido, podría poner un ejemplo. Cuando hablábamos del grano propio del material de 35 milímetros, pues Rodrigo me presentaba una serie de opciones para que yo eligiera, pero siempre coincidíamos en que lo mejor era conservar esas características propias del material cinematográfico. Y de ahí se deriva todas las demás decisiones. También era respetar el concepto de iluminación, el concepto del color, pero, como decía yo anteriormente, inclusive fuimos más allá de lo que se trabajó en, durante el rodaje de la película, durante su proceso de postproducción, pero para culminar lo que se había pretendido en 1993, no para modificarlo, sino para afinarlo, digamos, ¿no? Entonces, el resultado es que se ve una película, sí, de aquella época, de aquel periodo, pero con una calidad técnica digital superior, pero que no agrede las características formales de la película, las respeta y las resalta. En ese sentido, hubo una conciliación. Debo decir que uno como cineasta, cuando no quedas conforme con algo de la realización de una película, la ves posteriormente y siempre pues te ataca como un mal estado de ánimo porque no quedaste conforme con algo. Y a veces dice uno, bueno, pues si los poetas releen su obra y la relaboran y la vuelven a publicar, ¿por qué uno no? Pero en el caso de Los Vuelcos del Corazón, en general yo estaba muy contento con el resultado de la película, pero debo decir que lo que sí me chocaba de la versión de 35 milímetros eran los créditos iniciales y los créditos finales. Y sobre todo con el paso del tiempo, el deterioro de la imagen, pues ya no estaban acordes a lo que era la nueva calidad o la calidad preservada de la película. Entonces ahí sí le pedí a Rodrigo que, conservando el estilo de diseño de los créditos, fueran sustituidos por unos nuevos. Y creo que eso resultó y que no atenta contra el concepto formal de la película, ¿no? Sino que le da un buen marco, un mejor marco para transmitirse ahora en los cines o a través de internet. Inclusive ya la película fue incluida en un ciclo fílmico de la Filmoteca que, en colaboración con el IPCINE, que se tituló El amor y sus circunstancias. Y después, con motivo del homenaje al nacimiento, al centenario del nacimiento de Revueltas, se transmitió por el Canal 22. Y toda la gente que vio la película, los actores, los técnicos, estaban muy contentos porque decían, esa es la película que hicimos, ahí está. Pero eso es gracias al trabajo de preservación y restauración de la Cineteca y de Estudio Cromosoma, ¿no? Y a esta conciliación de intereses. Yo creo que en ese sentido la labor que están haciendo la Cineteca y la Filmoteca es muy importante, porque se trata ni más ni menos que de preservar lo que es la memoria audiovisual de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que tener muchos más recursos, tendrían que asignarse más recursos para que esta labor continuara de una manera decidida, ¿no? Y ¿cuántas películas del cine mexicano de un gran valor estético, histórico, están ahí a la espera de que sean restauradas? Y no es problema de la Cineteca ni de la Filmoteca, es que nos tienen que dar más presupuesto para que esto sea posible. Sí, mira, yo diría lo siguiente, que en el campo de la restauración me parece que nos mueve mucho la cuestión conjetural, porque, como dice Rodrigo y Edgar, casi mucho, por ejemplo, en el caso de aquí la Filmoteca, pues es mucho material de archivo y son autores de principios del siglo XX. El caso de la Cineteca tiene otro tipo de experiencia también, que ha estado trabajando mucho con los propios
responsables, ya sean fotógrafos o directores, ¿no? Pero a mí me parece que eso establece un diálogo distinto, porque estás con profesionales y se establece el diálogo con el autor. Y ahí sucede una interacción muy distinta a cuando tú vas como una especie de arqueólogo o de Sherlock Holmes investigando, te armas una idea de cómo pudo haber sido vista esa película en su momento, los móviles que hicieron posible tal y cual movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido estamos en ese trabajo de arqueología. Pero acá hay un trabajo que es mucho más de interdisciplinaridad entre un colorista, un sonidista con el autor. Cambian los escenarios. En ese sentido, Mitchell, nuestro Mitchell de ahorita, del 2021, no es el mismo de 1993. Estoy seguro, y te imagino, ya me he visto ahí, en ese momento de insatisfacción, cuando terminas la obra y dices, sí, ¿por qué no le...? Siempre hay un algo que uno le ve y que ya alguien te saca de la sala que dice, ya usted ya vayas a descansar a su casa porque ya tenemos que masterizar y ya deje de molestar, porque uno siempre está viendo. Ese rigor que tú tuviste para acabar tu película hace más de casi 20 años, ¿no? O más. Obviamente, pasados esos 20 años, ves tu película de otra manera, ¿no? Ya además la tecnología te hace verla de otra manera. Y sin embargo, también suceden cosas dentro de ti al ver tu obra. O sea, ¿qué pasa? Digo, más allá de que le arreglen los créditos y el súbele de color, bájale de contraste, el sonido, que más allá de esos detalles técnicos, ¿qué pasa contigo muchos años después de volverte a enfrentar y encontrar con tu obra? Y eso, ¿qué pasó también con el equipo de colaboradores que seguramente les mostraste y estuvieron acompañándote, como Toño Ruiz y otros más, al momento de ver esta obra nuevamente restaurada, o más bien restaurada? Bien, bueno, tienes razón. Por supuesto que uno, cada día que pasa, en cierta forma deja de ser el mismo, pero en otra acentúa ciertos rasgos de tu carácter y de tu manera de ver el mundo. Entonces, me pasa algo curioso en el sentido del significado de la película, de mi convicción de autor, que siempre fue muy respetuosa de la convicción de autor de José Revueltas, que había una coincidencia en la cosmovisión de esa realidad política del México de la mitad del siglo. Siempre quedé, no quiero parecer pretencioso, pagado de mí, pero quedé satisfecho, porque creo que la película, aún teniendo mi estilo y aunque yo agregué secuencias, personajes, muchas cosas que no están en el cuento de Revueltas, se conserva ese espíritu de Revueltas, pero también transmito el mío. Entonces, en ese sentido, la película me dejó satisfecho desde que se concluyó y se exhibió. Pero, ¿qué sucede cuando uno ve, y hablo de 1994, 95, cuando la película se exhibió comercialmente en varios cines en México, tuvo una buena proyección, una buena acogida por parte del público y la crítica, pero aunque en aquel entonces estábamos acostumbrados a ir al cine y ver una copia que se proyectaba una y otra vez, que se iba deteriorando, que aparecían rayas, que aparecía polvo, sí llegaba un momento en que no era agradable ver una película en esas condiciones. Entonces había que poner una copia nueva, lo cual no era tan factible desde el punto de vista económico. Entonces, claro, pasan los años y surge esta nueva tecnología y ves la posibilidad de que esa película quede mejor en todos los aspectos estéticos, técnicos, y parece mentira, pero un detalle como toda esta polvo que se va adhiriendo al negativo y que tienen las copias cuando estaban en su proceso de revelado
en los laboratorios y era el sistema analógico, y ves la oportunidad de que eso desaparezca, pues dices, lo tengo que hacer. Pero eso no atenta contra el concepto estético. Inclusive yo le di mucha lata a Edgar, porque le decía, oye Edgar, tenemos que llegar al punto de que se limpie todas esas impurezas de la imagen para que se vea como se ve ahora el cine, con la calidad que tiene ahora, pero sin que pierda sus cualidades de haber sido realizada, producida en 35 milímetros y con una tecnología analógica. Entonces, en ese sentido, yo nunca fui más allá de lo que Edgar o Rodrigo me decían, Mikel, esto hay que mantenerlo, hay que conservarlo. Y estuvimos siempre de acuerdo. Por eso yo decía al inicio de la plática que la colaboración con Rodrigo, con Edgar y con todos los que intervinieron en la preservación y restauración de la película, que en rigor, como ellos me dicen, es más preservación que restauración, yo sí considero que hay muchos aspectos que se restauraron, quizá no graves, porque los negativos no estaban en tan malas condiciones, pero era inevitable que con el paso del tiempo el negativo se encogiera y se oscilara al ser digitalizado. Bueno, eso se corrigió. O, por ejemplo, una propuesta de Rodrigo que fue muy interesante. En las secuencias nocturnas, en las calles de ese México de los 40, pues surgió un ruido digital que ahí estaba. Y él encontró la forma de atenuarlo. Dijo, mira, vamos a poner este filtro para sacar ese ruido. Y resultó que el sentido dramático de esas secuencias se resaltó, se enfatizó. Ahí es donde yo digo que hubo una colaboración más allá de lo técnico, en donde todos fueron colaboradores y creadores junto conmigo 20 años después, pero a partir de lo que era la película. Eso fue, yo creo, que lo más satisfactorio. Sí, porque cuando uno ve esa película o esas películas filmadas en la noche, las películas no eran tan sensibles y generaban mucho grano, y era un gran distractor. Entonces, gracias a que ahora ya existe la posibilidad de que un negro se vea como negro, un color negro se vea como tal, te permite enfocarte mejor en la situación de tus personajes, en la puesta en escena, en muchas otras cosas, ¿no? Y no es ese ruido que a través es una maravilla que esto se puede hacer con toda esta tecnología y que antes uno pues no imaginaba. Estaba uno a expensas de los laboratorios y del alcance, de los rangos de las películas de aquel entonces que se producían, ¿no? Pues a mí me parece que ha sido muy interesante esta charla. Hay muchas cosas más que agregar, que podríamos extendernos, pero ya en asuntos más especializados. No sé si antes de concluir nuestra sesión, Edgar, quieras tú comentarnos un poco más de la experiencia con Vuelcos del Corazón. Pues nada más quisiera agregar que realmente es efectivamente un trabajo diferente, ¿no? Por un lado están justo esas películas clásicas, ¿no? Ya no están los creadores y que tenemos que basarnos un poco en el trabajo, como bien decías, el trabajo arqueológico, ¿no? Que se tiene que hacer de investigación, de ver, de escuchar y de interpretar. Es imposible de pronto pues darle un toque, ¿no? Intervenirla. De hecho, hay varias corrientes, ¿no? Algunos que dicen que no se deberían de quitar las pegaduras, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos documentos de parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos donde plantean, ¿no?, un escenario en el cual las películas, aun cuando pasan a digital, deberían de mantenerse tal como estaban en el fílmico. Pero eso es extremadamente complicado. O sea, el cine por su propia naturaleza se va degradando. Y el cine además es un arte de reproducción. Entonces, incluso lo que captó la cámara, que es nuestro negativo cámara, sufre un proceso de degradación. Y cuando hacen el copiado, ese copiado puede ser diferente si lo hago en un laboratorio o en otro, si lo hago en un año o en otro, ¿no? O sea, las múltiples copias que hay pueden no ser exactamente iguales unas con otras.
Y eso, digamos, lo vivimos justamente aquellos que tuvimos la oportunidad de hacer cine, ¿no? Vivimos esa clase de cosas y efectivamente tratábamos de hacerlo lo mejor posible, que todo quedara alineado, pero era extremadamente difícil. La tecnología hoy en día, la tecnología digital nos permite muchas otras cosas, pero también mete otra serie de factores, porque también en la propia digitalización puede haber un cambio, puede haber un ajuste o desajuste, dependiendo, ¿no?, la pericia de los propios operadores. Entonces, trabajar con un director, trabajar de la mano de un director consciente, respetuoso en ese sentido, ¿no?, es realmente muy enriquecedor, muy, muy rico para todos en general, para la obra cinematográfica, para el propio creador y para nosotros que estamos en este proceso de rescate. Hoy en día se están exhibiendo las películas de Wong Kar-wai, ¿no?, justamente un cineasta que decidió intervenir sus propias películas haciendo modificaciones, pero lo hizo con plena conciencia de que él iba a modificar, ¿no?, porque no estaba satisfecho con los resultados que hubo en su momento. Y yo creo que aunque queramos ser muy puristas, ¿no?, aunque queramos ser así lo más puristas posibles, siempre va a haber un sesgo, un pequeño cambio. Lo importante es mantener la esencia de la obra. Yo creo que eso es lo mejor. En el caso de los golpes del corazón, creo que se consigue, ¿no?, se logra justamente mantener la esencia, los colores, ¿no?, el sonido que afortunadamente se preservó, a pesar de ser un sonido diferente a como se hacía el cine tradicionalmente, y le toca ese momento de transición. Y creo que ahí están esos elementos. Y eso es lo valioso, eso es lo rico, ¿no? Y esa es la forma en la que se va a conocer para las siguientes generaciones, porque también dejarla ahí en que se queden 35, siendo demasiado respetuosos en que no, nadie la va a ver, y solo aquellos que tengan el privilegio de reproducir un 35, pues entonces la película va al final de cuentas a sucumbir ante su tiempo, ¿no? Entonces creo que está bien, es un gran trabajo, ¿no? Muchas felicidades. Nada más. Ahora, siguiendo en ese comentario, Rodrigo, que menciona Edgar, decir, bueno, ahora, ¿en qué estamos? Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo se va a preservar la película? Es decir, ya la pasamos del soporte fotoquímico a lo virtual, aunque hay ahí contenedores de cintas LTO. ¿Cómo se masteriza la película? ¿Y dónde está depositada ahora? ¿En qué nube? ¿En qué datos? ¿Y qué implica esa preservación? Porque mira, así como hay cineastas que, como Mitchell y otros, que procuran, ya sea por un interés propio, preservar su obra, por instituciones que quieren preservar la obra de ese autor, por un conjunto de cuestiones culturales que van haciendo que ciertas películas se puedan preservar y no otras. Porque al final no solo una película es un documento, lamentablemente creo que recordamos el 5% de la historia de la humanidad, pero todo se ha perdido. Es decir, la vida misma de la humanidad está hecha más de pérdida que de conservación y preservación. O sea, veamos el propio nitrato, ¿no? El propio nitrato creo que conservamos el 5%, un porcentaje muy bajo, ¿no, Edgar?, a nivel mundial de los nitratos. Se perdieron. Así como se va a perder lo fotoquímico, pues ahora estamos entrando al mundo digital. ¿Cómo hacer para que eso se preserve? Sabemos que la muerte lo cruza todo y que algunos materiales van a seguir como capsulitas en el tiempo, caminando por generaciones, ¿no? Y ojalá, y esto después viene en otros formatos y vuelva a migrar, y es un tema de migración y de mutación permanente, ¿no? En ese sentido, pasando de lo análogo, ¿cómo queda la película Vuelcos al Corazón preservada en un entorno digital, mi querido Rodrigo? Parece que se frició su imagen o algo pasó con la señal. Okay. Pero bueno, mientras él regresa, Albino, si me permiten, claro. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer infinitamente el apoyo, la colaboración de la Cineteca Nacional, de Alejandro Pelayo, su director general, de Dora Moreno, directora
acervos, igual que de Edgar Torres, el subdirector, y de todos sus colaboradores. También de agradecer, por supuesto, a Rodrigo el trabajo que realizó a través de Estudio Cromosoma, pero también todo el apoyo que nos brindó la Filmoteca de la UNAM, el licenciado Hugo Villasmide, porque en todo momento estuvo al pendiente y nos facilitó los materiales y estuvo al tanto. Igual que el Instituto Mexicano de Cinematografía, cuya directora es la cineasta María Novaro. Entonces, yo creo que todos ellos están haciendo un gran esfuerzo desde su lugar, desde su sitio, ¿no?, para coadyuvar a preservar y a difundir el cine mexicano. Entonces, a todos ellos les estoy yo muy agradecido por todo lo que hicimos para preservar y restaurar los Vuelcos del Corazón, que espero que el público, ahora que hay la oportunidad de que la vean, que será transmitida a las 24 horas del día en esta fecha, pues aprecien el trabajo que se hizo. Bueno, pues perdimos la señal lamentablemente con nuestro amigo Rodrigo, pero estamos seguros, ¿no, Edgar?, que ya una vez migrado a la película, a este soporte digital, vienen nuevos retos. Estamos viviendo nuevos retos en la preservación digital, hacer que esto dure con sus mejores atributos o los atributos originales el mayor tiempo posible. Así que no me cabe duda que esto va a continuar. Y pues también para mí ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Y bueno, pues vamos a estar súper pendientes de ver la película sí. Para las fechas que acaba de mencionar Miki. Sí, una cosita más, justo respondiendo un poco a tu pregunta, el negativo de la película, hasta donde sé, está en el Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? Está guardado, está almacenado dentro de las bóvedas que están aquí en el interior también de la Cineteca Nacional. Eso se tiene que seguir preservando el tiempo que nos dure ese negativo. Yo creo que hoy en día ya ninguno de los especialistas se atreve a decir que los soportes digitales son mejores que los fílmicos, los cinematográficos. Creo que eso es algo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos años, que la gran mayoría coincide en que el mejor soporte, al menos el que ha demostrado durar más tiempo, es el soporte cinematográfico. El trabajo digital nos permite una cuestión de acceso, de velocidad, y es muy bueno. Y hay que migrarlo. También Mitles, es cierto, Mitles ha tenido la consideración de almacenar todo ese material, pero nos ha dejado también una copia aquí en la Cineteca Nacional, ¿no? La idea es que existan diferentes copias, obviamente para que el trabajo se permanezca, se conozca y dure mucho más tiempo. Yo algo que siempre les recomiendo es si existe la posibilidad, ya sabemos, regresar a soporte cinematográfico. Es un proceso caro, lamentablemente es un proceso muy, muy caro, que solo algunas compañías pueden hacer, pero si existe la posibilidad, hay que hacerlo, ¿no? Habría que hacer nuevos negativos a partir de los digitales, habría que salir nuevamente a negativo. Es muy caro, sí, cuesta muy caro, pero cuesta mucho más caro el realizar una película como esta. O sea, una película puede tener un valor muchísimo más grande que lo que costaría hacer un negativo nuevo, ¿no? Entonces eso habría que considerarlo. Como bien señala Mitl, cada institución estamos haciendo lo correspondiente desde su lugar, desde su propia trinchera. Creo que afortunadamente hay avances en cuestión de conservación y preservación. Hay un interés muy grande de parte de las instituciones, de parte de las personas, y parece que ya los cineastas también están cobrando conciencia con respecto a este asunto. Mucho tiene que ver también la demanda que se está haciendo hoy en día de contenidos audiovisuales para las plataformas, para los canales de televisión, en los cuales se insertan películas, no solo películas de nueva producción, sino películas clásicas y antiguas, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento y seguramente habrá mucho por hacer en los años que vienen. Muy bien, Edgar. Ya te tenemos de vuelta, Rodrigo. Alcanzaste. Hola, hola. Adelante, Rodrigo. Listo. Bueno, regresando a los comentarios, Manuel, a lo que estabas planteando de cómo se está preservando en este momento, bueno, cómo se preservó esta película,
Sí, la idea, creo que lo ideal para conservar una película es de nuevo tenerla en algo físico, ¿no? Porque eso nos asegura una vida mínimo de 100 años más. Poder un data to film hacer, yo creo que Edgar estaba comentando esta cuestión de que muchas instituciones también lo intentan hacer. Claro, es muy costoso, pero pues se puede realmente poder llegar a hacer algo así, ¿no? En este caso se preservó, tenemos varias copias en las cuales se van migrando en diferente tiempo, ¿no? Por ejemplo, acabamos unos proyectos en un año, entonces todo ese servidor se hace toda una copia y se migra a otra parte. Vamos actualizando nuestras tecnologías. Yo sé que las tecnologías en un cierto punto son finitas, hasta incluso son un poco, digamos, complicar un poco el panorama de que todo esto va migrando, ¿no? Entonces esta cuestión, pues sí la tenemos que estar, una, muy actualizados, y otra tendríamos que estar, digamos, en constante conocimiento, adquiriendo más conocimiento para que podamos poder tener más flexibilidad hacia dónde movernos, ¿no? Mitchell, no sé si tú quieras finalmente agregar algún comentario para poder cerrar nuestra sesión. Decía que aproveché el momento de ausencia de Rodrigo para agradecer a las autoridades y las instituciones que participaron de la preservación y restauración de los Puertos del Corazón. Ya lo único que me quedaría por agregar es enfatizar lo que ya comentó Edgar. O sea, creo que los cineastas debemos estar atentos a colaborar con este trabajo. No solo es de las instituciones, es de uno. Uno también tiene que coadyuvar y ayudar en la medida de lo posible a que se haga realidad la preservación de todo eso, porque hacer una película es un gran esfuerzo, inversión del Estado, trabajo, trabajo creativo, que no podemos dejar que se pierda, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿no? Sería todo de mi parte. Y pues ahí, eso, Mitchell, vuelve a poner en foco a las escuelas de cine, al CUEC, al CCC y otras escuelas, porque es una materia que debe estar obligadamente ya inscrita en una currícula y que donde quienes son los productores, realizadores, debe haber un compromiso, porque no olvidemos que estamos en la época de la mayor obsolescencia y pérdida de materiales debido a lo digital. Lo digital, así como puede ser una gran arca de Noé, también por omisión o por no tener un método correcto desde la planeación misma de la producción y quitarnos la idea de que la película se acaba y ya me voy, ¿no? ¿Cómo hacer esa post de la post, ¿no? Y en aras de una preservación y de que las escuelas empiecen a crear una cultura en sus estudiantes que a su vez van a ser profesionales y que ese método lo sigan propagando. En esa medida van a ayudar mucho a las instituciones, pues que como bien lo dices, tanto la Cineteca como nosotros y algunas otras entidades independientes están ayudando a preservar la memoria. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sin duda puede revertirse o ayudar mucho a esa conservación gracias a crear o implementar una cultura de la preservación y conservación del arte, ¿no? Bueno, pues se nos fue, yo creo que no fue, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a ustedes por participar en esta emisión de Arcadia. Mil disculpas ahí por los problemillas técnicos que esperemos que puedan superar en el trabajo a posteriori. Gracias Edgar, gracias Rodrigo. Ha sido un gusto estar con ustedes y felicitarlos a los tres por un gran trabajo que hicieron con la película Los Vuelcos del Corazón. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Igualmente, gracias por invitarme a participar en Arcadia y mostrar Los Vuelcos del Corazón en su versión digital. Gracias a Edgar y a Rodrigo y a todos. Gracias. Sí, también muchas gracias por la invitación, por el espacio de la charla y que también se le dé un poco más de foro a estas cuestiones de restauración y que es una labor, como dicen, ¿no? Que es de todos, entre instituciones y también
el interés de todas estas personas que están alrededor. Y se agradece mucho estar, que se haya hecho ese trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias.